8:30, estamos de vuelta en Viva la Mañana, profundizando en esos temas que a nosotros nos interesan. En las últimas semanas le hemos puesto mayor atención al tema de familia y los diferentes moldes que hoy en día existen en nuestra sociedad. Ese es justamente el tema del día y para eso le damos la bienvenida a nuestro invitado hoy en los estudios, Juan Ignacio Ardón, licenciado en Psicología Clínica de la Universidad Francisco Marroquín, con un currículum muy alto y muy grande y con mucha experiencia, hoy aquí de visita en Viva la Mañana nuevamente. Bienvenido. Gracias, gracias, Anitza. Hablando nuevamente de la familia y los distintos moldes que hoy en día nos encontramos en la sociedad y en nuestro país, hablemos de estos moldes. ¿Cuáles son los que encontramos en la familia? Bueno, generalmente nosotros encontrábamos solo un molde tradicional que es papá, mamá, hijos, la familia nuclear, pero conforme ha ido evolucionando la sociedad, ya tenemos nuevos moldes. Hay ahora madres solteras, papás solteros inclusive, o familias que tienen, son nucleares, pero son extensas, que hay parientes que habitan con ellos. ¿Cómo se conforman entonces esos moldes de familia, licenciado? Bueno, ha pasado que por X o Y razones, por ejemplo, a veces sociales, a veces económicas o a veces por diversas irresponsabilidades de que falta un papá o falta una mamá en Guatemala tuvimos el problema de la guerra. Entonces, por estas razones, las familias han tenido nuevos moldes y se han tenido que ir adaptando y lo han hecho muy bien. Y eso es importante hacer énfasis, que conforme hemos ido avanzando, se han logrado nuevas familias de forma exitosa. Sin duda alguna, y lo vemos hoy, ¿verdad?, en nuestro país. ¿Qué factores han sido los que han ido influenciando en que evolucione tanto la familia? Como hablábamos, empezó como papá, mamá, hijos, y ahora ya vemos estos distintos moldes. Bueno, factores han habido, yo diría, positivos y negativos. Como factores positivos ha habido, por ejemplo, el conocimiento, que ya sabemos ahora que la familia no es solo la presencia de alguien, sino que es más una función, más una relación. Entonces el conocimiento nos ha permitido que las familias salgan adelante, no siendo tradicionales. También por las razones que hablábamos anteriormente, accidentales o situaciones de irresponsabilidad de alguno de los miembros que abandona la familia, pero que estas se han quedado muy bien. Y el mensaje principal es que a pesar de que haya un miembro, digamos que la familia no sea un molde tradicional, la familia es perfectamente funcional. Y que sigue siendo una familia. Porque y que muchas sigue veces siendo una familia. ¿Seré yo familia, verdad? Yo y mis hijos solita. Y por supuesto que sí, como hablábamos en la entrevista pasada. Exactamente, sí, hay que hacer énfasis en eso. Porque hay mucha duda en las personas que creen que si algún miembro de la familia tradicional falta, no comprenden que es otro molde en donde se puede funcionar perfectamente, sino creen que entonces son una familia disfuncional. Exacto. Y eso es importante retomarlo y revisarlo. Ya que estamos hablando de los distintos moldes de familia, enfoquémonos ahora en Guatemala. ¿Cuáles son los principales que podemos observar en nuestra sociedad? Bueno, en Guatemala seguimos todavía, digamos, el 66% de las familias siguen siendo familias nucleares, no hay papá, mamá, pero ya tenemos, por ejemplo, un 22% de familias monoparentales. Donde hay mamá sola con hijo y es una cifra que tiende a aumentar y por eso es que hacemos mucho énfasis en este tema, porque muchas mamás solteras consideran que entonces no son una familia y que el hijo está creciendo con algún defecto cuando no necesariamente. Por supuesto que no, cuántas historias lindas y de éxito hemos escuchado, pero de esto también se desprende que pueden haber muchas repercusiones a nivel social, ¿verdad?, hacia estas familias distintas. Sí, de hecho hemos descubierto en el ámbito clínico que el mayor problema que se tiene a nivel, por ejemplo, de cuando hay una familia que no tiene un molde tradicional, no es tanto que no esté el molde tradicional, per se, tal cual, sino más bien lo que la gente alrededor interpreta de ese no molde tradicional. Es decir, el hijo que le dicen tú no tenés papá, y entonces él cree que eso es un defecto, o tú no tenés mamá, y él cree que, o tú vivís con tus abuelos. Entonces, el problema no es tanto la familia tal cual, sino lo que la gente lo externo, exactamente. O juzgamos a esa familia. Exactamente, porque la gente sigue teniendo el concepto de familia de un molde tradicional, sin olvidando que una familia realmente se establece cuando hay entre los miembros
la cantidad que sea, una relación afectiva, cuando hay amor, digámoslo así. Sí, que era lo que hablábamos justamente la vez pasada, que hay amor, que hay roles importantes y que los están desempeñando de una manera exitosa. De alguna manera también hay que reeducar a la sociedad y saber que existen estos distintos moldes y los tenemos que respetar como tal. Exacto, es retomar el concepto de familia, porque hay que recordar que un concepto, para que sea válido, tiene que reflejar la realidad. Y por eso es que ahora estos conceptos de nuevos modelos, nuevos moldes de familia, son lo que reflejan realmente la realidad. Y si partimos de ahí, partimos de algo enorme, porque ya vamos a entender, vamos a saber que no necesariamente una familia disfuncional es cuando no es una familia igual al molde tradicional. Exactamente, pues hay casos de casos y pudiéramos analizar cada uno de ellos y lo importante es que ustedes se sientan seguros con la familia que ustedes están conformando, como muy bien decía el licenciado, donde hay amor, donde hayan distintos roles y estos sean respetados, pues definitivamente está usted conformando una familia. Importante también ir pensando cómo nosotros podemos llegar a juzgar a la gente que tenemos a nuestro alrededor y el daño que podemos hacer, ¿verdad? Así que por eso quedó claro que existen distintos moldes de familia y hay que respetar a todos y cada uno de ellos. Exactamente. Muchas gracias, licenciado, por estar de nuevo aquí con nosotros. Para mí. Siempre bienvenido para tocar estos temas tan interesantes. Gracias. Juan Ignacio Bardón, licenciado en Psicología Clínica, hoy aquí en Viva la Mañana, hablando de la familia y los distintos moldes que hoy en día encontramos a nivel mundial y, por supuesto, también en la sociedad guatemalteca. Hacemos una pausa comercial y regresamos con mucho más aquí en Viva la Mañana. Quédese por allí.